hay mucha confusión en las redes sociales y principalmente en Argentina, en donde se han hecho virales de lo que supuestamente fue un enfrentamiento de objetos voladores no identificados y la armada de aquel país la pasada noche del 5 de septiembre de 2023 en la base aérea Comandante Espora, a 11 kilómetros de la ciudad de Bahía Blanca. De acuerdo con videos que circulan en la red X, antes Twitter, por parte de vecinos cercanos a la base, cuatro ovnis presuntamente fueron atacados por soldados, que incluso se dijo terminó en persecución. De hecho, podemos ver en los clips cómo un animal se altera ante las detonaciones y cómo personas cuestionan lo que está pasando. ¡Explotó algo, chica! ¿Serán los polvorines? No hay... Esto sin duda generó miles de especulaciones de quienes comentaron de la existencia de los ovnis y otros que acusaron que esto era totalmente falso. Sin embargo, no fue que hasta la propia base aeronaval rompió el mito a través de un comunicado. Conforme a la institución, todo lo que se vio y se escuchó fue parte de una actividad de adiestramiento en la que se utilizó un helicóptero en la zona y de la cual no se incluyó el uso de munición de ningún calibre. Además de que la Armada denunció que los videos estaban editados con detonaciones falsas. Aunado al anterior, desmintió la presencia de ovnis, pues no se vio nada fuera de lo normal, ni por parte del personal de la base, ni de la seguridad aeroportuaria. A pesar de que ya se aclaró lo sucedido, Andrea Pérez Simondini, directora del Centro de Investigaciones del Fenómeno OVNI en Argentina, CEFORA, cuentan con los testimonios que aseguran que supuestas naves salieron del mar, de las cuales una de ellas se colocó cerca de la munición de la base Espora de Bahía Blanca, del país sudamericano, momento en el que supuestamente fue atacada. La experta en el fenómeno OVNI negó la versión oficial de las autoridades, ya que de acuerdo a sus palabras, la nave era triangular y durante el enfrentamiento, dos soldados quedaron heridos, según con testimonios de testigos que recabó la ufóloga. Asimismo, aseguró que hubo detonaciones de arma de fuego, esto durante aproximadamente 20 minutos, según la experta. Y es que la ufóloga Simondini, en su canal de YouTube, hizo un análisis de los videos y compartió pruebas, en donde claramente se ven dos luces cuando se comenzaron a escuchar las detonaciones. Aunque ya se aclaró lo que sucedió, algunos creen que sí hubo un enfrentamiento entre militares y ovnis, mientras otros consideran que es parte de una manipulación e información falsa. Sin duda este hecho ha dejado muchas preguntas, pues de acuerdo con CEFORA, se han registrado más de 3.000 casos de avistamiento ovni en Argentina desde 1947 hasta el 2023. ¿Crees que sí hubo un enfrentamiento o solo fueron pruebas de adiestramiento? Te leemos en los comentarios.